En esta jornada en la que se multiplican las profundas muestras de amor hacia los padres, llegó también el culto profundo a Carlos Manuel de Céspedes, iniciador del proceso revolucionario cubano y quien ganó a golpe de coraje, ética e intransigencia el título de Padre de la Patria. Corría el año 1870 cuando el prócer rubricó quizás la más grande expresión del altruismo humano y a la vez la más difícil decisión tomada por un hombre firmemente entregado a la causa noble de un pueblo. Su hijo Oscar había sido capturado por las tropas enemigas y el patricio recibió un ultimátum del alto mando español, pero la respuesta de Céspedes fue contundente. No había trueque posible si de patria se trataba. En tributo a ese patriota excepcional, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma colocaron una ofrenda floral ante la estatua que perpetúa la imagen del patricio en la primera plaza cubana de la Revolución, nombrada así por el prócer y ubicada a unos pocos metros de la casa donde nació el ilustre Bayamés. En la ocasión también se colocó una ofrenda floral ante la estatua de Perucho Figueredo, su compañero de lucha y autor del himno nacional. Solemne y profundo devino el homenaje en el que se resaltó el legado de Céspedes como excepcional revolucionario y hombre de familia. Como colofón del tributo, los presentes depositaron las flores del compromiso y la lealtad ante la escultura que rinde honores a ese padre mayor, quien nos legó incontables lecciones de patriotismo y cubanía. Darelia Díaz Borrero, en directo.